Con respecto al arrebatamiento de la iglesia, hay varias teorías. La teoría que se maneja, o una de las teorías que se maneja, es que Jesús va a venir hasta las nubes y allí se encontrará con la iglesia, y apenas se encuentre con la iglesia, inmediatamente se da la segunda venida de Cristo. Es decir, los creyentes que estén vivos van a ser transformados, los que estén en las tumbas van a ser resucitados. Como esto va a ser algo simultáneo, el arrebatamiento, entonces, se da el arrebatamiento, la iglesia se encuentra con Jesús en las nubes e inmediatamente en la segunda venida de Cristo. Inmediatamente. Esa es una teoría que se maneja, ¿sí? De hecho, la manejan los adventistas del séptimo día. Si por aquí algún adventista sabe que eso, que esto, lo que estoy diciendo es verdad. Claro, si hay algún adventista por aquí, le damos la bienvenida, ¿sí? En el nombre del Señor. Otra teoría que se maneja, que la iglesia debe estar aquí, en esta tierra, hasta la mitad de los 7 años. De los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Es decir, que la iglesia va a estar aquí durante la tribulación. Recuerde que esos 7 años que se mencionan en la profecía bíblica, que se van a dar acá, que es la semana 70 de Daniel, se dividen en 2 etapas. La primera etapa de 3 años y medio es la etapa de tribulación, que es el momento en que el anticristo aparece y conquista y se da a conocer al mundo. Y durante ese reconocimiento ante el mundo, la gente lo va a adorar, lo va a reconocer como Dios. Dicen algunos escatólogos que la iglesia va a estar aquí, que le va a ver la cara al anticristo y va a ver todo eso, porque la iglesia va a estar durante el tiempo tribulacional, o sea, los primeros 3 años y medio, pero que apenas el anticristo sea revelado allá en Israel, se muestre allá en Jerusalén y las personas vengan a adorarlo, en ese momento va a ser el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia no va a estar aquí durante la gran tribulación, porque la gran tribulación son ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Acuérdese que es tribulación y gran tribulación. La gran tribulación serán 3 años y medio. Ya expliqué por qué. Que la iglesia no va a estar aquí esos 3 años y medio, entonces se va a dar el arrebatamiento. Ese arrebatamiento se llama, desde el punto de vista de la escatología, se llama arrebatamiento mesotribulacional, a la mitad de la tribulación. Hay otra teoría, que la iglesia tiene que estar durante toda la tribulación y toda la gran tribulación, porque la iglesia tiene, oiga, que pasar ese tiempo para poder ser purificada. Los que defienden esta teoría dicen que la iglesia tiene que estar aquí porque la iglesia tiene que ser zarandeada por la gran tribulación, y después de ser zarandeada, entonces va a quedar el verdadero trigo y lo que es de más basura va a salir. Es lo que dicen, lo que aseguran. Para una purificación. Teoría que sustentan y que defienden mucho los adventistas del séptimo día, por una razón muy sencilla, escuche bien. Porque los adventistas no creen, y esto lo digo con autoridad, en la suficiencia de la obra de Cristo en el Calvario. Creen que para uno salvarse tiene que añadirle otras cosas a esto. Y una de las cosas que hay que añadirle es guardar el sábado, porque si usted no guarda el sábado, usted no se puede salvar. ¿Está escuchando? Salvación por obras. No por la suficiencia de la obra de Cristo en el Calvario. Y además que la iglesia tiene que ser zarandeada para que pueda ser purificada. Falso.
falso de toda falsedad. Le digo por qué. Porque la obra de Cristo en el Calvario es suficiente para salvar a cualquier pecador, no importa la situación en la que ese pecador se encuentre. Alabanzas al Señor. ¿Qué tal nosotros ayudándole a Dios a salvar? ¿Qué tal yo cooperando para salvarme, verdad? ¿Qué tal yo añadiéndole obras para poderme salvar? Entonces la obra de Cristo fue insuficiente. Obviamente que yo oigo el Evangelio y debo creerlo y debo obedecerlo y debo perseverar, pero ¿con cuál ayuda lo hago yo? Con la ayuda de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que toda la gloria es para ¿quién? Diga conmigo, a Él sea la gloria. Otra vez diga, a Él sea la gloria. Alabanzas al Señor. Hay otra teoría que también la manejan algunas personas, y es que la iglesia va a ser llevada al cielo, va a ser arrebatada, pero la iglesia nunca va a volver. Y algunos manejan esa teoría, y creo que en medio nuestro alguno lo dice: hermano, esto es un viaje sin retorno, esto es un viaje sin regreso. Nos vamos y por aquí no volvemos. También es falso. Porque la iglesia, y como vamos a mirar, la iglesia sí se va de aquí. Se va 7 años de aquí. Pero la iglesia va a volver aquí. Aquí a esta tierra la iglesia va a volver. Aló. Alabanza al Señor. Y hay otra que es la que nosotros defendemos, y por eso es que voy a hacer aquí una apología, hacer aquí una defensa de esta doctrina, que la iglesia será arrebatada antes de que comiencen los 7 años. Mejor dicho, cuando la iglesia sea arrebatada, en ese momento se da inicio a los 7 años de tribulación y de gran tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios. Miremos la primera razón. No sé si hay forma de colaborar desde el, allí, hermanos. Primera Tesalonicenses 5, versos 6 al 10. Primera razón por la cual la iglesia no pasa por esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Primera razón. Y es bíblica. Primera Tesalonicenses 5, del 6 al 10. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Quiénes? Los creyentes. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? ¿Y qué es la tribulación y la gran tribulación? Es el tiempo de la ira de Dios. Oiga lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo: no nos ha puesto Dios para ira. El que diga que la iglesia sí va a pasar por allá tiene que discutir con estos versículos. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Alabado sea el nombre del Señor. La gran tribulación es la ira de Dios. Y Dios no ha llamado la iglesia y la ha puesto para ira. Así que la teoría de que la iglesia tiene que ser purificada porque tiene que pasar bajo la ira de Dios es una teoría inventada por los hombres y porque se malinterpreta la escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche, hermano, el día que el Señor lo salvó a usted, no solo lo salvó de ir al infierno, no solo lo salvó de ir al lago de fuego, no solo lo salvó de ir a la condenación,
sino que usted está siendo salvado de la ira de Dios. La ira de Dios va a caer sobre todo, pero no sobre usted, porque usted es la amada de Jesucristo, y Él no va a agarrar su amada a castigarla juntamente con los impíos. Dele gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. Segunda razón por la que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Apocalipsis 3, 10 al 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, estas palabras se las está diciendo el Señor a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del avivamiento. ¿Ustedes lo recuerdan anoche que hablamos de las iglesias? Ok. Y dijimos que dentro de toda congregación hay una Filadelfia. ¿Sí lo recuerdan? Que a pesar de que son siete etapas que vive la iglesia en la tierra, esas siete etapas también las está viviendo cada congregación local en todos los tiempos. Así que aquí hay creyentes Filadelfia. Los creyentes Filadelfia son los creyentes que viven en avivamiento, que viven despiertos espiritualmente. Alabanzas a Dios. Y mire a ellos lo que el Señor les dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es la hora de la prueba? La gran tribulación. Y el Señor le está diciendo a su iglesia: porque has guardado, o por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a quienes, a todos los que moran sobre la tierra. Y si dice que va a guardar, ¿cómo nos va a guardar? Tiene que ser que Él va a arrebatar la iglesia y se la va a llevar primero, y después viene la hora de la prueba. Alabado sea el nombre del Señor. Dígale que está a su lado: debes vivir en avivamiento, no en aburrimiento. No en aburrimiento, en avivamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Mantenga la chispa encendida. Amén. Mantenga los ojos abiertos. Manténgase velando, manténgase orando. Es lo que dice la Biblia: velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces hay que mantener despiertos. A esos despiertos no los va a agarrar el arrebatamiento desprevenidos. Decía esta semana que los temas de escatología a los creyentes no le deben producir miedo. Estos temas son para reconfortar nuestra fe. Amén. Para alegrarnos, para gozarnos en el Señor, de que vayan a pasar tantas cosas malas que van a pasar: la ira de Dios, un anticristo, el diablo, demonios por todas partes, cosas malvadas sucediendo, y nosotros como pueblo de Dios siendo guardados por la bondad, por la gracia, por la misericordia de Dios. Esto no debe, hermano, producirme a mí miedo. Esto me tiene que producir gozo, me tiene que producir alegría. Alabanzas al Señor. Tercera razón por la que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Aquí hay una muy tremenda. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 8. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que los creyentes no se dejen engañar. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Oiga, Pablo estaba hablando de que viene un tiempo de gran apostasía sobre la tierra, y que durante ese tiempo de gran apostasía se va a aparecer en esta tierra un personaje siniestro, malvado y perverso, que se llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Un personaje que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y mire lo que Pablo dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está diciendo, ese personaje va a venir, pero hay algo que lo detiene. Ese tiempo de gran apostasía va a venir, pero hay algo que lo está frenando. Hay algo que detiene que eso se manifieste. ¿Qué es? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Lo que lo detiene va a ser quitado del medio. Y cuando lo que lo detiene sea quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Sí están notando como dice el texto de clarito? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Repito, Pablo está diciendo, viene un tiempo de gran apostasía y viene un personaje malvado sobre esta tierra, personaje que se va a hacer pasar por Dios, que se va a sentar en el templo como Dios. Pero dice, acuérdense que yo les dije que hay algo que está deteniendo que ese personaje se manifieste. Que ese personaje no se va a manifestar hasta que sea quitado del medio lo que lo detiene. ¿Y qué es lo que detiene que ese personaje venga? La presencia de la iglesia en esta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que mientras la iglesia esté aquí, el anticristo no puede dar la cara. Mire, el anticristo ya puede haber nacido, ya puede ser un hombre adulto, ya puede ser un personaje por ahí que está camuflado en alguna parte, pero en este momento nadie sabe quién es él, ni siquiera los cristianos saben. Para que no crean el cuento de algunos hermanos, ese hermano sí tiene revelación. ¿Sabe qué dijo él? Que el presidente de Francia es el anticristo. No, pues qué revelación tan grande. Una revelación por encima de la palabra de Dios. Porque usted escucha mucho diciendo eso. O que Donald Trump es el anticristo. ¿Usted ha escuchado eso? Creo que Donald Trump es el anticristo. No, usted puede escuchar a mucha gente decir que es este, que es aquel. Pero la verdad es que nadie sabe. Solo sabemos una cosa: mientras la iglesia esté aquí en esta tierra, el anticristo no puede hacer su aparición. Pero cuando esta iglesia sea quitada del medio, entonces se quitará el estorbo para que el anticristo venga. Eso da a entender que mientras esta iglesia esté en esta tierra, esta iglesia es un estorbo para el diablo. Esta iglesia es un estorbo para el anticristo. Esta iglesia es un estorbo para las tinieblas. Por eso estórbele bastante al diablo. Por eso busque a los perdidos y arrebáteselos de las garras al diablo. Tráigalos al culto, predíquele la palabra de Dios. Estorbe bastante, porque aquí estamos estorbando la obra del diablo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Somos un estorbo para el diablo. ¿Usted no ha sentido por ahí que estorba en muchas partes? ¿Sí o no? Que no le hacen como muy buena cara. Yo fui pastor por ahí en un pueblito y reuní a un grupo de gente. Hasta teníamos un programa en televisión
que Dios nos dio la gracia de colocar un programa de televisión. Y la gente nos veía en televisión y algunos me veían en la calle: pastor, usted fue el que habló por televisión esta mañana. Y entonces nos reuníamos en un local y recuerdo que alguien me decía: si ve esa gente como lo escucha usted, con el agrado que lo escucha ahí, pero apenas usted se va, usted viera todas las barbaridades que esa gente dicen de usted. ¿Cuándo será que se llevan ese no sé cuántas de aquí de este pueblo que ya tiene la gente aquí como loca con eso del evangelio? Muy prontito nos vamos a ir de aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos vamos a ir para donde no estorbamos. No, usted no escuchó esto. Nos vamos a ir para donde no estorbamos, porque esa es nuestra verdadera morada, esa es nuestra verdadera casa. Alabanzas a Dios. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabanza al Señor. ¿Cuántos tienen mano derecha? A ver, levante la mano derecha. Diga: el Señor me está preparando una morada celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a regresar a casa, mi hermano. Usted y yo por aquí estamos de extranjeros. Por aquí somos peregrinos, por aquí somos forasteros. Alabanzas al Señor. Porque la ciudadanía suya está en los cielos. Porque el Padre nuestro está en los cielos. Porque el nombre que usted tiene hoy es el nombre del Padre que está en los cielos. Por eso cuando a usted lo bautizaron ¿en cuál nombre? En el nombre del Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Jesús es el nombre del Padre. Por lo tanto, usted es extranjero en esta tierra. Usted es habitante del cielo que está de paso por esta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Somos un estorbo para las tinieblas. Decía el hermano Jero ayer que el diablo le ha dicho que te odio. Y yo le dije: pues a mí me lo ha dicho cada rato. Más cuando uno se le acerca al endemoniado y como que dice: no, ya ahora sí me toca irme. Entonces de rabia le dice a uno: te odio. Y me las vas a pagar. Y me la va a pagar tu familia. Como metiéndole a uno miedo, como intimidándolo. Pero es que sabe que ya no hay nada más que hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. Entendimos este, hermano, ¿verdad? Otra razón, la número 4. La iglesia debe vivir 7 etapas en esta tierra y luego viene el arrebatamiento. Acuérdense que la prédica de anoche fue esta. ¿Sí? Si alguien no entiende esto, entonces usted le dice: entonces, ¿qué razón tienen 7 etapas en las que el Señor se mueve en medio de los 7 candeleros de oro? Y cuando se terminan esas 7 etapas en esta tierra, es que se abre Apocalipsis capítulo 4. Después de esto, dice Juan en Apocalipsis: oye una voz como de trompeta que le dice: sube acá. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Da a entender, escúchelo bien, mi hermano, que la iglesia vive las 7 etapas acá, y cuando se terminen esas 7 etapas se oye sonar la trompeta. Y cuando se oye sonar la trompeta, ¿sabe lo que pasa? Que esta iglesia va a resultar arriba en el cielo. Una voz como de trompeta que me dijo: sube acá. Y al instante yo estaba en el espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, véalo. Al final de las 7 etapas. Y si ustedes observan bien, a partir de allí, el capítulo 4, el capítulo 5 de Apocalipsis nos habla de la iglesia, que ahorita voy a mencionar algo.
Pero del capítulo 6 del Apocalipsis en adelante comienza la gran tribulación. Y nos habla de la gran tribulación, ¿sabe hasta dónde? Hasta el capítulo 18 del Apocalipsis. Y ya en el capítulo 19 nos vuelve a hablar de la iglesia, pero es porque la iglesia, ahorita lo voy a mencionar, ya viene con Jesús en su segunda venida y se va a dar Armagedón en esta tierra. Alabanza al Señor. ¿Cómo será de terrible la gran tribulación que el Apocalipsis le dedica varios capítulos, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, para hablar de todo lo que va a acontecer durante la gran tribulación? Terrible todo lo que va a pasar. Alabanzas al Señor. Entonces, terminadas las siete etapas de la iglesia aquí, hay un arrebatamiento. Yo no sé cómo tratarán de acomodarlo los que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No sé cómo tratarán de acomodarlo aquí, estos textos de la palabra de Dios, estos pasajes de la Biblia. Quinta razón: la iglesia debe estar durante los siete años de la tribulación y gran tribulación. La iglesia debe estar en el cielo porque hay dos cosas, o al menos tres cosas muy importantes que la iglesia tiene que hacer en el cielo durante esos siete años. Escucha, hermano, cuando la gente aquí en esta tierra esté dándole reconocimiento, honra y gloria a un personaje que se está haciendo pasar por Dios, la iglesia no estará aquí. Mientras aquí estén viendo a un falso, la iglesia está arriba viendo al verdadero. Mientras aquí estén coronando a un falso, la iglesia estará arriba coronando al que es verdadero. Escúcheme bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Mientras aquí le estén dando gloria a un hombre mortal enviado por el diablo, en el cielo le estaremos dando gloria al inmortal, al que vive por los siglos de los siglos. Alabanzas al Señor. Es que la iglesia tiene que estar en el cielo porque Jesús, oiga lo que voy a explicar, Jesús vino para cumplir varios ministerios del Antiguo Testamento. Por eso no menosprecie el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Mejor dicho, el Nuevo Testamento está inmerso en el Antiguo Testamento. Y durante el Antiguo Testamento se mencionan al menos cuatro ministerios que son muy interesantes en el trato de Dios con la nación de Israel, con su pueblo. Está el ministerio como profeta, o el ministerio profético, el ministerio sacerdotal. Está el ministerio real, como las monarquías. Y está el ministerio como juez de los jueces. ¿Lo ha leído usted en la Biblia? ¿Verdad? Encuentra usted profetas, sacerdotes, reyes y jueces. ¿A qué se debe eso? Cuando Jesús vino como profeta. Si usted observa, él vivió como profeta. Benihín dijo que si Jesús viviera hoy, andaría en el mejor jumbo de hoy. No se sabe cuántos aviones tendría Jesús hoy. Dijo él, porque Jesús sería el multimillonario del planeta donde viviera hoy. Y cuando uno lee el Evangelio dice, ¿este loco dónde está parado? Este loco nunca ha leído la Biblia. Porque Jesús vivió como profeta, y los profetas no vivían, hermano, para aparentarle a nadie. La riqueza del profeta era el mensaje que él encarnaba, era el mensaje que él traía de Dios para dar al pueblo. No había una riqueza más grande en el profeta que el mensaje que él tenía para dar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso usted lee de un Elías, hombre que vestía de una forma sencilla, ¿verdad? ¿Pero qué tenía Elías para mostrarle al mundo, para aparentarle al mundo? Nada. Usted lee de un hombre, el último profeta del Antiguo Testamento, llamado Juan el Bautista.
Vestía pelo de camello. Vestía una ropa elegante, ¿verdad? Y comía un manjar muy delicado, ¿verdad? Comía grillos y miel silvestre. Pero, hermano, escuchar a un loco profeta de esos hablar hacía temblar. Alabanza al Señor, porque el hombre venía para enriquecer al pueblo, al que lo escuchara, con la palabra que él estaba encarnando. Alabanza al Señor. Jesús vino como profeta. Por eso él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y luego dijo: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y luego el escritor sagrado dice de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo. Jesús Nazareno, ¿qué fue qué? Varón profeta. Alabanzas al Señor. No vino a ofrecerle mansiones a la gente. No. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si me quieres seguir porque te voy a hacer rico, te estás equivocado. Te voy a dar lo más grande, que es la salvación, porque vine a enriquecer a una humanidad empobrecida y arruinada y condenada. Vine a enriquecerla con la salvación, si la quiere recibir. Alabanza al Señor. Claro está, hermano, que si usted es obediente a Dios, si usted es una persona que le camina a Dios y usted es fiel a Dios, Dios lo bendice. Claro está eso. Alabanzas al Señor, ¿verdad? Yo creo que no es necesario que yo lo mencione. Pero Jesús, él fungió como profeta desde que fue bautizado en el Jordán. ¿Hasta dónde? Hasta el Calvario, y murió como profeta. Pero después de que él resucitó de los muertos, oiga esto, ya él no es profeta. Por eso dice de Jesús Nazareno que fue varón profeta. ¿Ahora qué es Jesús? Yo le pregunto, ¿ahora qué es Jesús? ¿Qué es Jesús en este momento, en su ministerio que vino a desarrollar, que vino a llevar a cabo? ¿Qué es Jesús? Sumo sacerdote. Lea la carta a los Hebreos y ahí encuentra. Jesús, después de que resucitó, ya no viste las vestiduras de un profeta, ahora viste la vestidura sumo sacerdotal. Esto es muy interesante. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, usted sabe cuál es la visión que muestra Juan de Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, que estaba vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Usted sabe qué figura está mostrando la Biblia ahí? La figura del sumo sacerdote. Ahí no está mostrando a Jesús como el rey, lo está mostrando como el sumo sacerdote. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Sabe por qué lo muestra así? Porque cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él entraba con el cinto que tenía oro. Lo llevaba aquí en su cintura, obviamente, para ceñir su vestidura de sumo sacerdote. Pero cuando el sacrificio era aceptado allá sobre el arca del pacto, que él colocaba la sangre sobre el propiciatorio,
Y en ese momento se manifestaba la gloria de Dios, que lo levantaba del piso, lo levantaba tanto que le hacía sonar las campanillas que tenía en el borde de su vestidura. Y en ese mismo instante también las campanas que estaban sobre la mesa de los panes de la proposición comenzaban a sonar fuertemente. Los sacerdotes que estaban allá afuera, ellos comenzaban a celebrar y a decir: se ha venido el año de la remisión y el año de la bendición, el año del perdón. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. Entonces, cuando sucedía todo esto, el sumo sacerdote ya no salía con el cinturón acá, sino que se lo colocaba aquí. Cuando él se asomaba y se mostraba a la distancia, porque no lo podían tocar, le veían el cinturón acá. Y eso, ¿sabe lo que significaba? La sangre fue aceptada, el sacrificio fue aceptado, el perdón ha sido garantizado y la bendición se va a desatar. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. Por eso es que se le revela a Juan en la isla de Patmos de esa manera, porque Juan está en una tribulación grande, porque lo han llevado allí. Recientemente se ha escapado, sabe, de una caldera hirviendo, lo sacaron. Y ahora el Imperio Romano dice: este hombre como que no se muere de ninguna manera, llevémoslo a Patmos. De Patmos nadie se escapa. Y estando en esa tribulación es cuando el Señor se le aparece para decirle: ¿estás preocupado, Juan? No te preocupes, la sangre ya fue aceptada, el perdón ha sido garantizado. Yo soy el que vivo y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno. Así que no te preocupes más. Mira al sumo sacerdote aquí diciéndole a la gente que hay perdón, que hay salvación, que hay vida eterna, que hay redención por la sangre. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Para entender los temas de escatología, usted tiene que conocer bien el Antiguo Testamento y los ministerios que funcionaban allá, o si no, no. Alabanza al Señor. Los que dicen: hermano, ¿en qué libro estudió usted la escatología? En la Biblia. Es el libro de escatología más importante que hay. Estúdielo. ¿Y quién le enseña a uno eso? El Espíritu Santo se lo enseña. Que eso está ahí. Alabanzas a Dios. Y note, hermano, que la figura del sumo sacerdote dice que iba a estar durante las 7 etapas de la iglesia en esta tierra, ¿verdad? Él que apareció en medio de los 7 candeleros de oro está todavía hoy. Por eso Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Porque ¿dónde está Jesús sentado hoy? ¿Y cómo está sentado hoy? Como sumo sacerdote, si usted lo lee. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Alabanzas a Dios. Estaba por ahí predicando en un día en una iglesia ahí, para acabar de gustar mensajes de escatología, y pasa una hermana y dice: hermano, vamos a adorar al Señor. Y párese, póngase de pie. Imagínese que usted está delante del gran trono blanco adorando a Dios. Yo me agaché y yo dije: Dios mío, ¿delante de qué? Delante del gran trono blanco no va a haber adoración. Hoy, ¿delante de cuál trono estamos nosotros para adorar? El trono de la gracia. Porque escucha, hermano, nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote está sentado en el trono de la gracia y está en calidad de sumo sacerdote y nos invita: acérquese.
Amén. Que Él se compadece de tus debilidades. Hermano, yo soy muy débil y yo cometí algo, yo hice algo. El Señor le dice: no, no, no te alejes, acércate. Que tienes un sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades. Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, Él es poderoso. ¿Cómo es Él? Poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso, si usted está siendo tentado por algo, hermano, no corra para el mundo, corra para el trono de la gracia a buscar socorro, a buscar misericordia de Él. Aleluya. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, que terminen las siete etapas, escuche lo que estoy diciendo, y la iglesia esté en el cielo ya no vamos a ver a Jesús como sumo sacerdote. Si usted lee Apocalipsis capítulo 4, cuando se abre el capítulo 4 del Apocalipsis, mire lo que dice. Habla de una figura. En el trono, dice, había uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono. Y comienza a hacer una descripción, pero ahí no hay la descripción de un sumo sacerdote. Ahí se está hablando de alguien que está sentado en el trono, y ese alguien que está sentado en el trono es el que está aquí. Usted no lo creyó mucho, pero Él está sentado en el trono y Él está aquí hoy. Alabanza, porque también es necesario que nosotros entendamos eso. Que nosotros a veces como que adoramos dos dioses, uno el que está en el trono y otro el que está aquí. ¿Sí? ¿Usted no ha escuchado eso? Hermano, cuando lleguemos al cielo lo vamos a ver. Pues también puedes ver sus obras aquí. Cuando lleguemos al cielo lo vamos a sentir. No, también lo puedes sentir aquí. Porque el que está sentado en el trono lo llena todo con su presencia. Porque el que está en el trono es el que se manifestó en carne. Y el que se manifestó en carne es el mismo Espíritu Santo que está aquí en este lugar. A Él sea la gloria. Alabanzas a Dios. Pero nota lo que va a pasar allá. Según Apocalipsis 5, del verso 6 al 14 dice esto: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ojo lo que está diciendo. Aquí lo que está diciendo es que la figura de sumo sacerdote, el ministerio de sumo sacerdote, termina con el arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia tiene que estar en el cielo, porque en el trono va a ser coronado Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se va a sentar en el trono, y cuando Él esté en el trono, hermano, Él va a estar con todas las coronas que debe tener en su cabeza, y esta iglesia entonces va a darle
a tributarle gloria, a tributarle alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él será coronado de gloria arriba en el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso dice, mire lo que dice. Comienza la coronación en el cielo y es muy interesante esto. Porque se dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, es digno de tomar las riquezas, es digno de tomar la sabiduría, es digno de tomar la fortaleza, es digno de tomar la honra, es digno de tomar la gloria y es digno de tomar la alabanza por los siglos de los siglos. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Alabado el nombre de Jesús. Entonces la iglesia va a estar presente en el cielo para cuando Jesús sea coronado. ¿Cómo? Como Rey de Reyes. Mire que ya quedó un ministerio atrás. Dos: profeta, sacerdote. Ahorita comienza el tercero: Rey. Alabanzas al Señor. Por eso la Biblia dice que los ojos de la humanidad verán al Rey en su hermosura. Alabanzas al Señor. El bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que habita, ¿dónde? En luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres en este estado ha visto ni puede ver en este estado. Porque cuando lo veamos, hermano, lo vamos a ver tan glorioso. Oiga lo que estoy diciendo, tan lleno de luz, tan lleno de gloria, que esa es la gloria con la que Él nos va a llenar. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero que entienda esto. El día que Jesús resucitó de entre los muertos, Él resucitó con el cuerpo de la resurrección. Pero cuando Él ascendió, Él fue glorificado. Cuando los creyentes se levanten de las tumbas y nosotros seamos transformados, el cuerpo va a ser como el cuerpo de los resucitados, cuerpo de resurrección. Pero cuando nosotros nos encontremos con Él lleno de luz y de gloria, entonces vamos a estar glorificados. Su cuerpo se llenará de gloria, su cuerpo se llenará de luz. No sé si usted lo entendió, pero eso dice la Biblia: seremos glorificados para que juntamente con Él seamos glorificados. Alabanzas al Señor. Y por eso es que dice que vamos a ser reyes. Seremos reyes y sacerdotes. Mire, mi hermano, ya estamos en el reino. Ya estamos salvos. ¿Cuántos aquí están en el reino? No, pastor, yo estoy esperando a ver si entro al reino. Lo que pasa es que algunas veces entro y otras veces salgo. ¿Eso es posible? A ver, cuando yo escucho predicar a muchos, veo como que no es posible, como que sí es posible eso. Hoy vine dentro del reino y estoy lleno de la bendición de Dios, pero esta semana la embarré y me salí del reino. Así que yo vengo esta semana otra vez a ver si entro al reino. Y supuestamente estamos entrando y saliendo. El día que Jesús lo trasladó a usted al reino, porque el que lo trasladó al reino fue Él.
No fue para que usted entrara y saliera. Él nos trasladó de las tinieblas al reino, así dice, del amado Hijo. Alabado el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que nosotros predicamos que yo digo, ¿de dónde sacamos nosotros eso? En un culto le damos palo al diablo y decimos que el Señor lo puso bajo la planta de nuestros pies. Y a los 8 días estamos diciendo que el diablo tiene poder y reino. Hermano, ojo, porque el diablo tiene reino. El diablo no tiene nada. Yo se lo puedo mostrar a usted por la Biblia, que el diablo no tiene nada. El diablo lo que tiene es un desorden, el tremendo. Hermano, hay dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. ¿Sabe hasta dónde hubo reino de Dios y reino de tinieblas? Hasta el Calvario. Pero del Calvario para acá el diablo no tiene nada. Jesús dijo, el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene uno más fuerte que él, lo ata, lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el Calvario? Alabado sea el nombre del Señor. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la clavó en la cruz. Y cogió a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabanzas al Señor. El diablo no tiene reino, el diablo no tiene nada. El reino es de mi Cristo. Y todos los que son rescatados entran al reino del Rey de la Gloria. Por eso los que estamos en el reino nos vamos a ver con Él allá, para ver al Rey en su hermosura. Y Él nos va a constituir en reyes. En reyes y en sacerdotes. ¿Para reinar dónde? Para reinar sobre la tierra. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿qué tiene el diablo? Como el coro que cantamos, ¿verdad? Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen los ídolos? Nada. ¿Qué tiene el diablo? Pero no falta quien venga aquí en el púlpito y diga, hermano, el reino del diablo, ojo con él. ¿Cuál reino? Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Se va a quedar sin reino, porque vino a uno aquí que lo va a dejar es sin nada. Alabado sea el nombre de Jesús. No le dé tantas ínfulas al diablo, no le dé tantas alas al diablo. No, crea lo que dice la palabra de Dios. Si usted fue trasladado al reino, usted ya está en el reino. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y nos está esperando, ¿sabe qué, mi hermano? El arrebatamiento, ¿para qué? Para poder ver al Rey en su hermosura. Y allí seremos coronados también como reyes para gobernar sobre la tierra. Alabanzas a Dios. Otra razón. ¿Hasta cuándo vamos? Ay, ay, ay. Pasa que yo, hermano, con estos temas me emociono mucho. Y yo no solamente me siento sobre la palabra, sino que me acuesto sobre ella, me envuelvo y me duermo y me descuido. Cuando mire, ay, pastor, usted predicó hora y cuarto. Usted predicó hora y media. Téngame paciencia. Otra razón por la cual la iglesia no pasa por la gran tribulación. Ya estamos viendo, vimos esa, ¿verdad? Que la iglesia tiene que estar arriba. Entonces no tiene que estar por aquí ninguna tribulación ni gran tribulación. Porque la iglesia tiene cosas interesantes para hacer arriba. Sexta razón, la iglesia debe estar en el cielo porque cada creyente que haya trabajado y le haya servido al Señor va a recibir una corona o un galardón. Oiga lo que estoy diciendo. Todos los creyentes que le hayamos servido al Señor nos están esperando allá
para que veamos al Rey en su hermosura, y porque el Rey sentado en el trono va a comenzar a ponerle corona a cada uno de sus sirvientes. Ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de ¿quién? Entra en el gozo, entra en el reino de tu Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero para eso hay que hacer lo que dice la Biblia. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El mero hecho de estar ya allá quiere decir que yo soy salvo. Pero allá es donde va a haber una diferencia entre salvo y salvo. Al cielo van a llegar salvos con las manos vacías. Oiga lo que estoy diciendo. Al cielo van a llegar creyentes a decirle al Señor: con manos vacías vengo a ti, Señor, no tengo nada que darte. Fui un creyente holgazán. Dígame, no diga ay, ay, ay. Me la pasé en la iglesia parrandeando, pero no sirviendo. ¿Está escuchando? Por eso Pablo dice aquí, mire lo que dice Romanos 14:10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros, los creyentes, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso no será allí para juzgarnos por pecados, porque los pecados nuestros ya fueron juzgados en la cruz del Calvario. Venga la tarde porque voy a predicar de los 7 juicios principales de Dios, y usted va a escuchar que nosotros no vamos a ir allá a que nos juzguen por pecados. Lo que se va a juzgar allí es lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, dice ahí la Biblia. Mire, por eso Pablo dice aquí en 1 Corintios 9:17 al 27. Dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Oiga lo que está diciendo Pablo: yo le sirvo a Dios y yo predico el Evangelio y trato de acomodarme a ciertas circunstancias, porque mi propósito es alcanzar almas para Dios. Y luego dice: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Él está diciendo: yo hago esto porque tengo, voy a tener un premio por lo que estoy haciendo. Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí no se está refiriendo a la salvación, señores. Porque nosotros agarramos este versículo y decimos: hermano, tenemos que pelear para ganar la salvación. No, este texto no habla de la salvación. Está hablando del galardón. Mire lo que dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Está diciendo: mi cuerpo lo pongo a servirle a Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuántas veces hemos interpretado este versículo
que Pablo está diciendo, no sea que me descuide y pierda la salvación. No está hablando de eso. Pablo está diciendo, no sea que yo me descuide en el servicio, me vaya quedando, me vaya rezagando, y aquella persona para quien yo fui un heraldo, que le hablé, me tome ventaja y le eche mano al galardón que era para mí. ¿Sí está escuchando, hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí Pablo no está diciendo que va a golpear su cuerpo para salvarse. Está diciendo, yo hago un sacrificio enorme porque sé que hay un galardón. Alabado sea el nombre del Señor. Pastor, ¿y la salvación no es un galardón? No, salvación no es un galardón. Un galardón, léalo bien ahí, es aquello por lo que una persona lucha, corre, batalla y se esfuerza. Si la salvación fuera por la lucha tuya, la batalla tuya y el esfuerzo tuyo, ya la habrías perdido hace mucho rato. La salvación fue por la lucha, la batalla que libró Jesucristo en la cruz del Calvario, y tú solamente la recibes y ya. Claro, la recibes, la guardas, la cuidas, sí. Pero aquí no estamos luchando para salvarnos. Aquí estamos luchando porque somos salvos, y por lo que estamos peleando es por una corona, por un galardón. Tenga en cuenta esto. Vea, le voy a leer otro texto de la Biblia. Creo que tenemos tiempo hasta las 12. Pero yo retrasé el reloj mío, ¿qué? Es que esto como que no corre. No corre muy rápido. Lucas 19, verso 12 al 25. Mire, ¿para qué va a estar la iglesia en el cielo entonces? Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién es ese hombre noble? ¿A qué se fue Jesús? ¿A recibir qué? En calidad de hombre, a recibir reino. ¿Y qué va a hacer él después? Él va a volver. Pero note lo que dice. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre qué. Ok, esto no es una charla. Aquí el Señor está diciendo, trabajaste con los dones que te di. Te voy a poner corona de gobernante de 10 ciudades. ¿Y dónde se va a dar eso? En el milenio. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso en ese tribunal nos vamos a llevar unas sorpresas tremendas. Gente de la que usted menos sospechaba en el cuerpo de Cristo va a estar recibiendo tremendo galardón. Y gente de la que uno creía que iba a recibir, como dijo alguien por ahí un día, ni corona de laurel le van a poner. Porque si usted observa, esto está relacionado con el servicio. Y es con el servicio honesto, con el servicio sincero. No con la apariencia del servicio. No, no, no. Porque nosotros a veces aparentamos servir. Pero esto no es de apariencias. Aquí hay uno que está calificando todo lo que uno hace. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso lo coloca como el trono, el tribunal de Cristo, el trono Bema. ¿Ustedes saben qué era el trono Bema? Es el trono en las Olimpiadas. ¿Usted sabe que los Juegos Olímpicos nacieron 700 años antes de Cristo y todavía hoy se celebran? Ok, de ahí es donde viene el término el trono Bema, donde se sentaba el juez al final de la competición. Él veía a los que venían corriendo y él era el que calificaba. Este fue el que llegó primero. Por lo tanto, este se llevó el galardón. Y en una lucha también estaba alguien sentado en el trono Bema diciendo, el que ganó fue este, y a él le daban el galardón. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Que el Señor de la gloria está pendiente de todo lo que nosotros hacemos y nos está calificando todos los días.
Por eso, como estamos bajo el escrutinio de Él, bajo su mirada escrutadora, que todo lo cuenta, que todo lo ve. Por eso era que Pablo dijo: yo de esta manera corro, señores, y de esta manera peleo, y no como a la aventura, porque yo voy por un galardón. ¿Cuántos van aquí por un galardón? Alabanza al Señor. Y sabe, algunos dicen: hermano, lo importante es que yo llegué al cielo. Por ahí una hermanita que me dijo: pastor, ¿qué va de galardones? Vea, lo importante es que yo llegue al cielo. Así el Señor me entregue una trapeadora y una escoba para barrer el cielo. Le dije: estás equivocada, porque en el cielo no va a haber polvo, no va a haber mugre. Toda la mugre se queda aquí. El cielo será esplendoroso, será lleno todo de gloria, calles de oro. Santo, alaba el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a recibir en el cielo? Pregúntale que está a tu lado, ¿qué vas a recibir allá? ¿Corona o galardón? Pues lo que Pablo dice es que algunos van a llegar con las manos vacías, porque van a ser salvos como quien escapa del fuego. Suponga que este edificio aquí se enciende por las cuatro esquinas. Esto está prendido aquí adentro, ¿verdad? Y usted tiene un tesoro escondido aquí en este lugar, ¿cierto? ¿Usted qué salva, el tesoro o qué salva usted? ¡Su vida! ¡Qué tesoro ni qué cuento! ¡Se prendió esto! ¡Que se queme lo que sea! Por esa puerta salgo, o por donde sea me tiro afuera, pero yo no me puedo quemar aquí. Pablo dice que al cielo van a llegar creyentes así, como quien escapa del fuego. ¿Sabe cómo? Con las manos vacías, sin nada. Claro que aquí hay una iglesia muy servidora de Dios, y usted está trabajando por ese galardón. Ese sí lo tiene que sudar usted. Ese sí lo tiene usted que trabajar. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso sea genuino en su servicio. Por eso sirva con sinceridad y de corazón, y no para, y sirva para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que de Él recibiréis, ¿qué? La recompensa. Porque a Cristo el Señor servís. Alabado el nombre de Jesús. Imagínate cuando el Señor comience a organizar todo su gabinete allá, porque Él lo va a organizar, es allá. El día que los creyentes lleguen al tribunal de Cristo, Él va a sacar de todo su gabinete para venir a gobernar la tierra. Venga usted, siervo, que le van a poner aquí una corona, y le van a decir por qué se ganó esa corona. ¿Sí está escuchando, hermano? Alabanza al Señor. Yo contaba contaba una experiencia que a mí me impactó, de un pastor que contaba eso. Decía: hermano, llega a una iglesia y de esas hermanitas que oran y oran y como que lo aburren a uno, porque como que lloran tanto que uno quisiera saber qué es lo que les duele. Me dice: y siempre que yo llegaba al culto, ella era llorando. Me dijo: claro que yo la escuchaba, que ella intercedía por la iglesia, Señor, los pastores. Y él dijo: yo pensé que era como para que yo la escuchara. Me dijo, hasta que un día llegué y le dije: hermana, deje de gritar así, deje esa chilladera. Vea, ¿por qué no ora por allá atrás mejor? Y decía el pastor: hermano, la hermana se fue para atrás, como cuando uno regaña a la mascota en la casa, que sale mirándolo así como que, y se va. Pasaron unos días, por ahí como unos 6 meses, dice, y se murió la hermanita. Se fue con el Señor. Y después de eso pasaron otros 6 meses y se vinieron en la iglesia unos problemas enormes, pero tremendos problemas. Tanto que yo una noche, un sábado en la noche, preguntándole al Señor qué predicaba por los tantos problemas que había,
Me quedé en una vigilia, dije, si me toca amanecer, amanezco, y así amanecido hoy mañana a predicar. Y me dijo, a eso de la madrugada yo creo que entré como en un éxtasis, dijo él, porque yo estaba muy preocupado con una carga muy grande, y de un momento a otro yo me vi frente a un trono reluciente y lleno de luz. Y escuche, cuando yo me vi allá, escuché una voz tronante y fuerte que llamó a la hermana aquella a quien yo había regañado. Fulana de tal. Y dice, yo vi a la hermana que caminaba entre la luz hacia el trono ese lleno de gloria. Y oí cuando la voz le dijo, sierva mía, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y dice el pastor, y escuché cuando Dios le dijo a ella, mire sierva mía, como te dedicaste durante toda tu vida en la tierra a orar por mis siervos, a orar por mi iglesia, intercediste, lloraste, tus lágrimas están aquí recogidas, hoy son traídas a memoria aquí delante de ti, y aquí está tu corona, aquí está tu galardón. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el pastor dice, yo me quedé ahí, yo escuchaba que llamaban y llamaban y llamaban, y yo estaba esperando que sonara mi nombre, y mi nombre no sonaba. Y como mi nombre no sonó, yo estaba como un poco preocupado. Dice, hasta que yo volví. Y cuando volví, caí en cuenta y dije, ah, esa era la que mantenía la iglesia. Esa era la que mantenía derrotando tantas cosas que vienen contra uno, que vienen contra el pueblo de Dios, porque eso fue lo que le dijo. Estabas allí para interceder, estabas allí en la línea de batalla, estabas peleando a favor de mi causa, estabas peleando a favor de mi obra. Entonces el pastor se sacudió esa madrugada y le dijo al Señor de la gloria, yo no sabía esto, Señor, pero perdóname. Si esta sierva era la que nos mantenía con las manos arriba, yo voy a luchar porque yo voy a alcanzar también un galardón. Yo no quiero llegar al cielo y que no se oiga mi nombre. Yo quiero llegar y que mi nombre resuene en los cielos. Ven, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo voy a ver a muchos de los que están aquí, hermano. Ojalá tú me veas a mí. Ojalá veamos al pastor Jerónimo. Ojalá veamos a muchos de los pastores que conocemos hoy caminar hacia allá, hacia el trono Bema, donde está el Señor de gloria, coronado como rey, para decirle, venga, porque usted va a ser parte de mi gabinete. Vamos a gobernar la tierra por 1000 años. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Y última razón, mi hermano. Claro, dejé algunas aquí. La última razón por la que esta iglesia tiene que estar arriba es porque cuando Jesús se levante del trono arriba en el cielo para venir, Él no viene solo, Él viene acompañado. Alabanzas al Señor. Joel capítulo 2 lo dice: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Ese santo monte es Jerusalén. Y luego dice: tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tiniebla y de oscuridad. Como sobre las nubes se esconde el alba, así vendrá un pueblo grande.
grande y fuerte. ¿De dónde viene ese pueblo? Dice, vendrá. Un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él temblará la tierra, se pondrán pálidos todos los semblantes. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque grande, muy grande es su campamento, fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? La iglesia que será arrebatada y será llevada al cielo, vendrá con su rey de arriba de lo alto. Al nombre de Jesús sea la gloria. Eso dice Juan en Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, tú y yo, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia tiene que estar arriba, porque ella viene. Viene con su rey y viene a gobernar aquí en esta tierra. Por eso dice: tiemblen todos los moradores de la tierra, tiemblen todos, porque viene el día de Jehová. Porque viene el día de Jehová, día de tiniebla y de oscuridad. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Vendremos con Jesús y vendremos a reinar. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, hermano, guárdate en santidad. Guárdate en santidad para Dios, porque vale la pena ser santo. Alabanzas al Señor. Guárdate viviendo para Él, porque vale la pena. Va a sonar una trompeta para que nos vayamos de acá, y nos vamos a encontrar con Él, y ya sabes lo que va a pasar allá. Pero apenas se termine todo lo que va a pasar allá, entonces hacen sonar otra trompeta. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el soberano y todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá con su pueblo, vendrá a reinar. Pablo dijo: para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Zacarías dijo: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y asentará sus pies sobre el monte de los olivos, que está al norte de Jerusalén. Alabanza al Señor. Y dice: y el monte de los olivos se partirá en dos, porque el que viene es el soberano, el todopoderoso. También está aquí en este lugar, pero Él viene en gloria desde los cielos. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él vive. No sé si alguien quiere estar de pie y darle un aplauso a Él. No sé si alguien quiere estar de pie y gritar: oh Señor, ven ya, ven ya, ven pronto Jesús, ven pronto. Alabanzas al Señor. Cuando un verdadero creyente escucha esto, dice lo que dijo Juan en Apocalipsis: sí, amén, ven Señor Jesús. Sí, amén, ven Señor Jesús. Yo no sé qué planes estás haciendo, ni para qué futuro estás haciendo planes, pero tu futuro está arriba. Tu futuro está en Jesús. Tu futuro está en la eternidad. Santo, adora el nombre de Jesús. Alguien adora el nombre de Jesús. Alguien dele la gloria al que vive para siempre.
Alabanza al Señor. Vamos a estar en gloria. Vamos a estar en gloria. Vamos a estar en gloria con Él. Y en gloria vendremos en gloria. Y reinaremos en gloria. Y viviremos en gloria con Él. Alabanza al Señor. Y después de que vivamos aquí 1000 años, que todo esto sea destruido, esta iglesia va a la patria celestial. Y la patria celestial es la nueva Jerusalén que nos está esperando a todos.